más esperada de la noche fue Mirka de Llanos, que habló con la prensa. Lo mejor. Mirka ha sido nombrada mujer inspiradora, pero ese título como que causó un poquito controversia por lo que pasó recientemente con tu pareja, que lo perdonaste y todo eso. La gente cree que no fue un ejemplo bueno para la mujer. Bueno, yo creo que el perdón siempre es un buen ejemplo, ¿no te parece? Yo creo que el tener rencores y el de seguir pensando en las cosas negativas nunca es algo bonito. Entonces, es una decisión personal mía, pero yo creo que el perdón es muy necesario en este momento. ¿Cómo está la relación en este momento? Él está trabajando. ¿Cómo anda la relación? ¿Perdón? ¿Tu rehabilitación qué va a pasar? Yo tengo mucha confianza de que todo va a funcionar bien. O sea, nosotros estamos con Dios, Dios nos está ayudando. Yo creo que todo ser humano tiene momentos difíciles, todos nosotros tenemos debilidades y tenemos fortalezas. Y cuando aceptamos que tenemos una debilidad y tratamos de superarla con la ayuda de otros y con amor y cariño, entonces sí se puede. ¿Su hija le está afectando bien? Su hija. Se dijo que el problema empezó por una llamada de Luis Miguel que quería que tú lo entrevistaras y tu pareja. Ay, Dios mío, eso es una tontería. Se inventan tantas cosas, por favor, ustedes en casa ya saben que se inventan un montón de cosas, no lo crean todo. Hay otra persona que dicen que de repente lo perdonaste porque él tiene algo que decir de ti. Ay, por favor, jamás. Mirka, únete. No es cierto, no es cierto. Yo tengo amor, yo tengo cariño y creo que igual que a mí me perdonan mis cosas que algunas veces, pues obviamente ninguno de nosotros somos perfectos, ¿no? Igual que me perdonan a mí, tengo el deber de perdonar, ¿no? ¿Cómo te has sentido de las críticas que te han dado? ¿Perdón? ¿Críticas que te han dado? ¿Críticas de qué? Críticas de que tú lo perdonaste. Que ¿cómo tomas tú eso? Yo no entiendo cómo es que pueda haber una crítica. Pero me están preguntando todo. Yo pregunto. Al parecer, Mirka quiere dejar bien claro que su esposo nunca la agredió. Y como ella misma explica, solo le puso la mano en la boca. Bueno, no, si ustedes escuchan la llamada 911, él no me agredió, simplemente me puso la mano sobre la boca y yo me sentía con miedo. Entonces, pero les puedo decir, si hay ciertas mujeres que piensan que eso no es una inspiración, lo siento, yo tengo que ser quien yo soy, tengo que ser verdadera, tengo que ser honesta con lo que yo siento. Y a mí me parece que hay millones de mujeres que sí han perdonado, que han seguido adelante, que han buscado ayuda y que las cosas funcionan. No, no lo temo. ¿Qué causó la pelea, Mirka, en realidad? Simplemente, no sé.